Magical, magical.
Hola, buenas tardes a todos, Hola. ¿cómo andan? Mi nombre es Milagros. Bueno, la idea ahora es hacer una prueba de sonido, ver si se escucha bien. Si no, pueden avisar a las personas que los invitaron al link, que se escucha medio con dificultad, si lo podemos solucionar. Y bueno, hacer un anuncio que ahora 18 días vamos a estar arrancando y vamos a dar comienzo a la clínica de belleza. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo 18 días. Acción. Hola, bueno, bienvenidos. Ahora sí vamos a comenzar. Como les comentaba hace 5 minutitos aproximadamente, mi nombre es Milagros Macera. Yo soy la encargada de mostrarles un poco de mi conocimiento con respecto al maquillaje, el cuidado de la piel. Y bueno, de paso también presentarles una línea con la cual nosotros nos manejamos. Yo personalmente es una de mis favoritas a la hora de maquillar. En este caso estamos hablando de la línea de Artistry, sí que es una línea que lleva más de 70 años en la industria del maquillaje profesional. Es una línea que no,
que no tiene ningún tipo de parabenos, plomo, petrolitos, petrolatos, son todos ecoamigables, ¿bien? Entonces eso también es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque fuera de que hoy no uno se está haciendo consciente con respecto a maquillajes que sean cruelty free, eco-friendly, bueno, etcétera, es muy importante concientizar aún más, porque todos los maquillajes que nosotros utilizamos en nuestra piel pueden tanto sumar como no, ¿bien? Entonces, en este caso, la línea a la cual yo hoy voy a trabajar a la hora de hacer el maquillaje, bueno, voy a dar un par de tips, algunas cosas importantes a la hora de maquillarnos, ¿bien? Siempre está muy bueno que uno lo haga con una marca, ¿bien? Que sea una marca excelente que claramente nos sume en la piel. Y Artistry es una de ellas porque justamente se maneja con otra línea, ¿bien? Tienen una combinación, ¿sí? Con una línea que se llama Nutrilite, que es una marca de nutrición, que también son toda esa línea de nutrición tiene certificación de granjas orgánicas, entonces por ende también es todo el proceso natural en el caso de esta empresa de nutrición. Se fusionaron y hicieron una línea de maquillaje que en este caso es Art. Bien, y toda esta línea de maquillaje, bien, lo que tiene es que suma muchísimo en la piel. Van a encontrar el maquillaje con vitamina E, vitamina D, muchas propiedades que le suman a la piel. Bien, y eso creo yo que es muy importante. Y a veces uno dice, no, bueno, pero me compro algo por ahí que sea económico, y encima, a veces hay algunos que no son tan buenos, o la marca no es muy conocida, pero me dura mucho en la piel. Bueno, que dura mucho en la piel no quiere decir que sea un buen maquillaje, ¿bien? Inclusive no es sano que se te quede pegado en la piel porque no es sano, ¿bien? No es natural. Y encima, no solamente eso, sino que también tenemos que ser conscientes que tanto los labiales, como las sombras y demás, está cerca de la salida gustativa, en el caso de la boca, el ojo, todo lo que son partes de nuestro cuerpo que tienen ingreso en el interior. Bien, entonces cuando uno está con el labial, claramente, ¿qué pasa? Uno cuando toma agua, come, se va comiendo todo ese labial. Entonces, o utilizás un maquillaje que tenga plomo, como la mayoría de las marcas industriales que conocemos, que lamentablemente, bueno, es la elección que hicieron ellas a la hora de producir ese maquillaje, pero no es muy sano porque vos se lo estás ingiriendo todo el tiempo en tu piel, a una línea que sume y que esté libre de todo ese tipo de ingredientes que no son sanos para el ser humano, y claramente que simplemente sea un maquillaje que hidrate, que obviamente ayude a la piel, ¿sí? Entonces la verdad que yo considero que es una línea muy buena y aparte es muy económica a la calidad que tiene, ¿bien? O sea, la verdad que es una línea muy, muy, muy completa. Igual forma, igual a medida que vayamos maquillando y demás, voy a contar alguna que otra propiedad, pero vamos a arrancar con la clínica, ¿sí? Primero que nada voy a hablar sobre el cuidado de la piel, que claramente siempre, 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 siempre uno se maquilla o no se maquilla, tiene que prepararse la piel. O sea, tanto cuando se levanta como se va a dormir. Y para el maquillaje, cuando uno tiene bien preparado la piel, es lo mejor que puedo hacer, porque claramente eso también permite que el maquillaje se mantenga en el tiempo también. Porque a veces uno se maquilla y entre que pica la piel, se toca, se engrasa y demás, uno en tocarse se va retirando el maquillaje. Y claramente eso pasa porque no tuvimos una preparación previa, porque queda piel muerta, porque, o sea, sí, o sea, lo que ustedes sienten a la hora de tener maquillaje que les molesta o les pica es porque no hicieron una preparación adecuada. Entonces, yo ahora les voy a contar un poco cómo yo me preparo la piel antes de maquillarme, ¿bien? Que en este caso yo uso esta línea, que se llama Moiskin, que es una línea que nosotros teníamos también en el área de Artistry. En este momento ya no está, es una edición limitada. Y próximo a 2 meses más o menos vamos a tener una línea nueva que se llama Skin Nutrition, que es de Artistry, que es una línea vegana. Así que eso les súper recomiendo que las personas que los conectó ya estén atentos a pedirle cuando empiece más o menos en junio o julio a ingresar, porque va a ser una línea súper completa para la preparación y el cuidado de la piel. Ahora, ¿cómo empiezo yo? Yo en mi caso me limpio con una espuma, ¿bien? Uno creo que sabe más o menos sobre la piel seca, la piel grasosa, bueno, eso claramente varía mucho en qué tipo de limpieza vamos a hacer. En mi caso, la espuma yo la utilizo porque tengo piel grasa. Si uno tiene piel seca, se utilizan mucho las cremas comunes, ¿bien? Porque son más hidratantes, entonces es más para ese tipo de piel.
Pero en el caso de la piel grasa, una espuma que es un poco más ligera, mucho mejor, porque si no se recarga a veces la grasitud. Así que primero, limpieza común, rostro húmedo o seco, ¿bien? Pasamos la espuma, nos limpiamos, siempre es muy importante los movimientos circulares en todo el rostro, ¿sí? No es que me pase así nomás y ya está, no hay que limpiar, ¿bien? Una vez que limpiamos, enjuagamos, y recomiendo mucho que se utilice un tónico después. ¿Por qué? Porque cuando vos te haces las limpiezas, los poros se empiezan a abrir y lo que hace es limpiar, ¿bien? Pero si vos no cerrás esos poros, claramente quedan abiertos, y si vos después maquillás, o después salís y empezás a tocar con las manos, y te tocas el rostro, claramente te lo volvés a ensuciar, y es peor porque el poro no se terminó de abrir, o sea, no se terminó de cerrar, y eso claramente después produce puntos negros, granitos, etc. Entonces siempre es muy bueno usar un tónico para finalizar la limpieza. Eso lo que va a hacer es sellar el poro y cerrar. Y obviamente luego de ese proceso va la hidratante. Bien, una crema hidratante, en este caso este es un concentrado con vitamina C, que es muy buena. Bien, pero cada uno va a elegir la crema hidratante. En el caso de Skin Nutrition tiene mucho más completo, es mucho mejor, pero también trae espuma, trae crema para el caso de la piel seca, un tónico, un hidratante, pero es muy importante esta parte, ¿sí? Una vez que nos hidratamos, es importante que dejemos que la crema absorba, ¿sí? No es que, bueno, me hidraté y ya está, empezó a amarillar, ¿sí? Es importante que absorba la hidratación bien la piel y luego ya podemos empezar a amarillar. Así que, bueno, esto es muy importante, la parte del cuidado de la piel o la preparación antes de amarillarnos. Y ahora sí, voy a arrancar con la parte del maquillaje. Como pueden ver, bueno, hay muchos maquillajes acá, sí, son muchísimos. Hay un montón de cosas que son súper innovadoras que tiene Artistry, que la verdad que, primero que nada, su packaging es hermoso, tiene mucha, mucha originalidad, o sea, no es común a veces verlos. Por ejemplo, acá tenemos unos gloss que son muy lindos, bien, y estos los que tienen también son hidratantes, entonces también suma muchísimo a la hora de maquillar, ¿sí? Atrás trae un espejito, súper completo, bien, para que uno se pueda mirar, y lo más interesante y lo más lindo que tiene este, que ahora se los voy a mostrar, bien, es que tiene una luz LED. Bien, o sea que no solamente nos podemos ver con un espejito, sino que estamos, si estamos en algún lugar oscuro, nos podemos iluminar y maquillar. O sea, eso es súper innovador. Si salen a algún lado, no hace falta, uy, bueno, voy a ir al baño a retocarme, no. Literalmente con eso está muy bueno. Bien, son algunos gloss que vienen así, en rojo, bien, tenemos así que es un color un poco más oscuro, bien. Bueno, hay diferentes tipos, ¿sí? Después, bueno, por ejemplo, labiales mate, que son en crayón, están muy lindos para maquillarnos. Bueno, y así hay un montón. Estos también, por ejemplo, que son en lápiz. Miren lo que es este packaging, es impresionante. Todo dorado. Y encima lo bueno es que tiene una traba para que no se abra. O sea, esto para nosotras es un lujo si es que siempre llevamos cartera y a veces se nos abre y se nos esparce por toda la cartera, que el calor, que esto, lo otro. Este trae específico el packaging así para que cuando, o sea, es térmico, o sea, cuando tenga contacto con mucho calor, no ingrese en el maquillaje, ¿bien? Y obviamente sumar que tiene la traba. Ahora, ¿cómo es? Giro de un lado y del otro, ¿bien? Y sale de abajo y se puede abrir, ¿bien? Y acá tenemos el labial. Nada, y así hay muchísimas cosas en la parte de los labiales, acá hay algunos que son en tinta, ¿bien? Esos que vos te pintás y después queda el labial, o sea, como con tintas, muy lindo. También a base de muchos nutrientes. Esto también es, bueno, corrector, diferentes tipos de sombras que tenemos, ¿sí? Acá quiero mostrarles también el packaging de lo que son las sombras. También ven así, todo en dorado, con la A de Artistry, ¿bien? Los espejitos, bueno, las sombras para poder maquillarnos. Y lo mejor que tiene esto es que todas sus respectivas, bueno, sean bases, sombras, rubores, que en su mayoría vienen así, traen, por ejemplo, esta bolsita de terciopelo, que es lo más, o sea, es como te maquillas y es también mostrar todo el packaging que tiene, es hermoso. Lo que tiene esta bolsita es que protege bien el estuche. Ahora, ¿por qué? Porque vos el estuche lo vas a comprar por única vez y lo único que vas a volver a recomprar es lo de adentro. O sea, la recarga. ¿Por qué? Porque esta línea también es ecoamigable, entonces lo que hace es reducir
bien todo lo que vos tires en el tacho para que claramente contamine mucho menos. Entonces vos ya no tenés que comprarte otra vez el estuche, el maquillaje o todo completo y tirarlo, sino que te compras el estuche por única vez, la bolsita, y lo único que vas cambiando es la recarga. Entonces también está muy bueno porque uno también ahorra, bien, fuera de que también es más económico. Así que nada, esto la verdad que es muy lindo. Bueno, y así hay de todo tipo. Pero lo que voy a hacer hincapié esta vez, fuera de que les voy a enseñar a maquillarse, algunos tips que yo tengo a la hora de maquillar, es que voy a hacer mucho hincapié en esta línea que ven acá abajo, bien, que es la línea de Shanghai, que es una línea limitada, ¿bien? Es una línea que ingresó hace muy poco, así que, nada, ya con lo que les voy a mostrar, ya van a querer comprar todo, porque es una locura, es buenísimo. Es súper completo porque encima trae muchas cosas que hoy se usan, que están en tendencia, y la verdad que nada, que es un lujo, y bueno, me va a gustar mucho mostrárselas también. Así que bueno, acá por ejemplo, como pueden ver, bien, estas que están acá, son cremas de manos, ¿bien? Son cremas de manos que vienen del mismo olor que estos perfumitos de Rolón. Bien, estos Rolón que ven acá, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar acá cómo viene, viene en esta cajita, ustedes pueden tirar de acá y sale el perfumito. ¿Bien? O sea, también hasta esto es lindo. ¿Bien? Así que bueno, este por ejemplo es, no es perfume, ¿sí? Sino que es para cuando vos salís de bañar. ¿Vieron que hay fragancias? No sé si eso tienen idea, pero vienen en clasificación las fragancias. Hay fragancias que son perfume, bien, que duran muchísimo más. Hay fragancias que son de baño, bien, que es para cuando vos salís de bañarte, ponerte algún aroma con una loción, por ejemplo, que es muy, más conocida como loción. Bueno, estas son de baño. O sea, es para que vos tengas en tu baño ahí, después de bañarte, salís, sacás y te perfumes. Bien, y quedás divina para ir todo bien. O bueno, cuando te levantás, lo que sea. Pero la verdad que están muy lindos y tienen unos aromas súper ricos. Y bueno, también vienen del mismo olor las cremas de manos. Bien, que también son muy buenas, son hidratantes y tienen aromas súper ricos. ¿Bien? Perfecto. A ver, voy a mostrar así se ve mejor. Viene en esta cajita, ¿sí? Para que puedan verla, porque capaz ven esta caja hablando así. Bueno, viene así. También trae la misma mecánica que el perfumito, o sea, dice así, salen las tres cremas. Así que no te vas a comprar una, sino que te vas a comprar las tres juntas. O sea, eso es mucho mejor. Tenés para variar los olores y pensar. Bueno, se me cayó todo, se puede pasar. Bueno, genial. Bueno, ahora voy a arrancar con la parte del maquillaje, que voy a utilizar esta nueva línea para que también puedan apreciarla y ver todo lo que hay para usar, ¿sí? En este caso ahora voy a empezar con la primer parte para arrancar a maquillarnos, que en este caso sería usar estas que ven acá. Bien, esta por ejemplo es una pre-base, ¿sí? Esto se le puede decir como, bueno, como esta, que viene también de esta forma en esta presentación, ¿sí? Que básicamente es un pre a maquillar, ¿bien? Para que te tonalice toda la cara, o sea, el rostro, el mismo color, ¿sí? Por ejemplo, ¿no les pasa que a veces tenemos como diferentes tonos en la piel? Como que acá un poco más oscuro, acá tenemos otro tono, las manchitas, bueno, toda la historia que claramente tiene nuestra piel, porque es normal, porque entre los rayos y demás, porque a veces uno tampoco está acostumbrado a usar protector solar. A veces uno dice, no, el protector solar es para el verano. No, chicas. El protector solar también es fundamental en la vida, ¿bien? Y es más, nosotros también tenemos un protector solar vegano, ¿bien? Que eso también está bueno, que después consulten con las personas que los conectó, que también es muy bueno para utilizar antes de maquillarnos y demás, así que eso también está buenísimo, porque es importante usar protector solar. Si ustedes quieren tener un tono similar en todo el rostro, bueno, hay que empezar a usar protector solar, ¿bien? Pero bueno, existen estas magias para que podamos tener todo el mismo tono en el rostro. Así que bueno, viene esta sí, que es la BB Cream, que está bien en un solo tono, ¿bien? Pero no importa porque se acopla al color de la piel. Y estas también, pero estas tienen algo especial, que para mí fue como, sí, al fin, qué bueno. Vienen estas dos, una tiene un acabado brillante, ¿sí? O sea, vos te vas a poner el primer en todo el rostro, ¿sí? Y va a ser como un brilloso, ¿bien? O sea, viste que a veces uno usa una prebase o una
BB cream, como uno lo quiera llamar, y a veces uno cuando tiene la piel grasa se ve como demasiado brillosa la cara. Bueno, en este caso, para las que tienen piel grasa o tienen esa cosa que no les gusta, que quede muy brilloso, no iría el acabado brillante, sino que iría el acabado mate. Bien, o sea, eso está buenísimo porque tienen dos opciones, o va un acabado brillante o un acabado mate. En mi caso, como yo tengo la piel grasosa, bien, voy a utilizar el acabado mate para preparar la piel, ¿sí? Así que este va a ser el primer paso que vamos a hacer, que ahora les voy a mostrar cómo yo me lo aplico, cómo lo utilizo. Una vez que utilizamos el primer, ¿sí? Que ahora en este momento me lo voy a poner, después vamos a seguir con todo el resto que sigue, corrector, base, es color de ojos, de todo lo que va después de Así que bueno, voy a arrancar, bien, voy a poner muy poquito sobre mi mano, para que puedan ver, es un color neutro, bien, no es una que tenga color, bien, así que básicamente lo que va a hacer va a unificar todo el rostro, pero no tiene un tipo de color, no es que viene más oscura, más clara, sino que viene así, bien. Yo lo que voy a hacer ahora es agarrar, pueden usar brocha, como pueden usar las manos, yo en mi caso voy a usar la mano, porque a veces no todas tenemos brochas en la casa, ¿bien? Y ambas cosas se pueden usar, es lo mismo, ¿bien? Pero en mi caso voy a utilizar la mano, que a mí me gusta más porque puedo utilizarlo más yo y es como que queda no tan brusco, así que me voy a pasar. Yo lo que voy a hacer ahora es pasármelo, no hace falta usar mucha cantidad, ¿bien? Porque lo que tienen es que son bastante concentradas, entonces se va a poder ver bien. Lo que voy a hacer es pasármelo bien, ¿bien? Si ustedes, es más, un día pueden hacer una prueba en su casa, ¿bien? De empezar a maquillarse sin prepararse la piel, ¿bien? Y empezar a maquillarse con preparación. O sea, realmente se súper ve la diferencia y es algo que la verdad, que cambia muchísimo a la hora de maquillarse, ¿bien? Porque cuando uno limpia, ¿qué pasa? Claramente la piel está como más fácil de manejar, ¿bien? Pero cuando hay mucha suciedad, claramente no se permite el rostro pintar bien porque capaz vean que se le sale como la pielcita. ¿Vieron esa pielcita que se sale cuando uno hace mucha presión en la piel? O por ejemplo, mucha piel seca que a veces se ve que se sale. Bueno, esa piel seca es piel muerta, que claramente no se limpia todos los días. Por eso siempre recomiendan que uno la limpieza se la haga antes de irse a acostar y cuando se levanta. ¿Bien? Así que bueno, ahí me rocé más o menos en todo el rostro, bien, para que puedan ver, fue como pasármelo como una crema. Ahí creo que ya se va a notar que el tono es como más mate, bien en mi piel, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es empezar con lo que serían los correctores y las bases. Yo en mi caso voy a usar bases en polvo, bien, no base líquida, ¿por qué? Porque yo en mi caso tengo la piel grasosa, bien. Si ustedes tienen la piel seca, una base líquida y estamos bien, ¿sí? De igual forma, vieron que ahora hay base líquida mate, base líquida brillosa, bueno, hay de todo, ¿sí? Pero bueno, siempre la más común es o la base líquida común o la base mate que viene en polvo. Ahora, estos correctores, por ejemplo, vienen en tres tonos. Vienen en el más clarito, el mediano y el más oscuro, ¿bien? Lo que tienen estos es que no solamente lo pueden usar como corrector, sino también como... como por ejemplo para marcar el contorno, para hacer todo tipo de maquillaje más profesional. Yo voy a hacer un maquillaje más básico, porque yo entiendo que uno está en la casa y a veces en el día a día, trabajar desde la compu o lo que sea, claramente, ¿qué pasa? Uno no está acostumbrado a maquillarse, o quiere maquillarse pero no sabe cómo. Entonces yo en mi caso voy a hacer un maquillaje básico, ¿sí? Un maquillaje natural que uno puede tener en la casa, si quiere estar un poco más vistosa, más linda. Nada, yo creo que maquillarse es darse autoamor, ¿sí? Porque es algo muy, muy lindo, ¿bien? O sea, ya somos lindas sin maquillaje, ¿no? Pero maquillarnos siempre suma, entonces, pero muy lindas. Así que yo lo que voy a hacer ahora es empezar con el corrector. Yo el corrector no me lo aplico en muchos lugares, solamente en las ojeras, que es donde usualmente uno se le ve mucho más la diferencia en tonalidades, y bueno, a veces uno está cansado, y eso también hace que se note mucho más. Así que yo lo que voy a hacer es aplicar. Pero miren cómo yo aplico el corrector. Bien, porque no es que me haga un triángulo gigante en la cara, no. ¿Sí?
O sea, el corrector simplemente es en la parte de la ojera. Y en esta parte que continúa también, que también hace que se note. Entonces yo lo que voy a hacer es poner acá un poco y seguir para el costado. ¿Bien? Esa es como la forma correcta para ponernos el corrector. Capas, bueno, tenemos ojeras muy largas y que nos llegan hasta acá, bien, hay gente como que se le nota mucho más. Bueno, podemos bajar un poco más la curva, pero hasta ahí está bien, ¿sí? E inclusive, si quieren, también pueden poner acá en el párpado, que lo que va a hacer es que uno pueda tener mejor, ¿bien? El marcha. Entonces yo lo que voy a hacer otra vez con el dedo, lo voy a ir difuminando tampoco. No hace falta que apretemos mucho, ¿bien? Porque si no, el maquillaje claramente se corre. ¿Sí? No es que uno no está aplicando, sino que se está corriendo. Así que siempre está bueno que sea con toques delicados. Bueno, espero que se vea bien, porque yo la verdad que no las estoy mirando. Pero creo que sí, creo que se está viendo bien. Bien. Ahí está. No se asusten si al principio queda como muy blanco y dicen, uy, no me gusta. No pasa nada. Eso después se va terminando de perfeccionar cuando apliquemos las bases. Es más, voy a agarrar este que es mucho más grande y voy a terminar difuminándolo. Con toquecitos va bien. Si pueden, a la hora de aplicarlo, aplíquenlo con este dedo. ¿Bien? Este dedo tiene menos fuerza, entonces lo que va a hacer es que el maquillaje pueda ir un poco más suave, ¿sí? Estos dedos suelen tener muchísima fuerza y a veces no es tan bueno que lo hagamos porque también rompe tejidos en la piel, ¿bien? Entonces con este podemos dar toquecitos e ir corriendo. Si no, con una brocha o con unas esponjitas que vienen preparadas para aplicar lo que sería los correctores o las bases o lo que sea. Pero en este caso vamos a ser un poco más inclusivos, vamos a usar el dedo, que también está bueno y es práctico. Ahí está, ¿ven? Ahora sí se nota la diferencia en las ojeras. Yo mejoré mucho igual las ojeras, un montonazo. Lo mejoré todo con los tratamientos de las cremas también que tiene Artistry, que la verdad que son muy buenos. Y por ejemplo, esta es una, que es la de contorno de ojos, una marca que se llama Unistem, que es una marca muy buena, que tiene una ¿cómo decirlo? Tiene una tecnología tan precisa a la hora de proteger la piel o reestructurar o claramente prevenir, porque una de las cosas que tiene esta línea de Unistem, lo que tiene es que previene lo que son las posibles marcas de expresión, posibles manchas, ¿bien? Y si ya tenés, obviamente ayuda mucho más, ¿bien? Pero yo todo esto me lo traté con las cremas y demás, y la verdad que mejora muchísimo el tema de las ojeras, el tema de las manchitas. Bueno, hay un montón de cosas, ¿sí? Pero siempre las cremas, el preparado en la piel, es lo fundamental para tener el rostro balanceado, ¿sí? Para que lo podemos tener normal, pero como no estamos acostumbrados a tener buenos hábitos en la alimentación, en la hidratación, en ponernos protector solar, que este es el protector solar que yo les decía, bien que es factor 50, así que es el factor ideal para el rostro, ¿bien? Y bueno, para que puedan ver, ahí atrás tienen los sellitos de no testeados en animales, no sé si se llega a ver, ¿bien? Y que son veganos. ¿Bien? Ahí creo que vamos a hacer un poco más de enfoque. Ahí va. Entonces, mucho mejor todavía, porque también estamos aportando en esa parte que es muy fundamental. Así que bueno, ahí ya terminé de aplicar lo que sería el corrector. Ahora yo lo que voy a hacer es utilizar las bases en polvo, ¿ven? Tengo estos dos tonos, el natural y el brulé, ¿bien? También hay otro tono que es mucho más oscuro, pero es como que no es, o sea, se puede utilizar, pero en mi caso no tengo el tono de piel para utilizarlo, pero con estos dos yo juego con el contorno para hacer un poco más de diferentes tonalidades en el rostro que quedan muy lindos. ¿Qué es más práctico y es más básico que hacerme todas las rayas para hacerme todo el contorno y demás? Sino que juego con estos dos que van a ver que queda súper lindo y es más práctico. Lo que voy a hacer ahora con la natural es unificar en todo el rostro, ¿sí? Así que yo voy a agarrar la esponjita, que viene así, bien, la esponjita así, de un lado viene áspera, que es para aplicar, y del otro lado viene como si fuera un terciopelo, que es para retirar el exceso de la base, ¿bien? Que eso está muy bueno porque a veces uno se siente como recargado y quedas como muy ahí,
Bueno, esto está bueno porque con esto lo puedes regular a tu gusto, ¿sí? Si no te diste cuenta, te aplicaste de más. Y eso está bueno porque no te hace tener que agarrar y sacarte todo y volver a maquillar. Así que está bueno y es bastante práctico. Entonces yo lo que voy a hacer es agarrar un poquito, bien, no mucho porque también me cubre bastante bien, y voy a empezar a aplicar, ¿bien? No hace falta que sea mucho, ya con un poquito, ya se empieza a esparcir. ¿Bien? Ahí vamos a aplicar. También pueden poner ahí arriba del corrector para que unifique el color en todo el rostro, porque el corrector, si es muy clarito, se nota la diferencia. Entonces está bueno que también apliquemos ahí abajo. No se pongan sobre el ojo, bien, porque ya tiene, o sea, en esta parte, no se apliquen ahí, ¿sí? Porque si no, también lo que van a hacer es dejar con polvo y a la hora de aplicar la sombra no se va a poder, o sea, no se va a quedar bien. Así que bueno, ahí terminé de aplicar en la frente. Bien. Ahí seguramente ya se nota la diferencia. Bien, como también te deja la cara que parece una porcelana. Súper lindo. Así que bueno, ahí ya me puse la base natural. Bien. No se va a notar tanto porque al ser natural es como más de la tonalidad de la piel, o sea, se acopla más al tono natural tuyo. ¿Sí? Voy a sacar que tengo acá. Bueno, una vez que utilizo esta, lo que voy a hacer ahora es agarrar la grulla. Bien, que es el tipo, es como un bronce, es como si tuvieras un bronceado en la cara, queda, o sea, queda muy lindo. Yo en mi caso soy una persona que no tengo la piel blanca. Bien, ya soy media morenita, pero imagínense que ya hasta este color hasta queda bien. Bien. Si vos sos blanca también va a quedar bien, nada más que bueno, hay que regular un poco más la base. Pero lo que voy a hacer ahora es agarrar muy poquito y voy a aplicar en la parte de lo que es el pómulo, bien, y toda esta parte de acá. Bien, los contornos, o sea, como que voy a jugar con el contorno y la base. Entonces yo lo que voy a hacer es aplicar muy poquito. Bien. Y ahí van a ir viendo cómo va haciendo el contorno y va tomando color. Bien. También aplico un poco acá en la nariz, como para que quede como bronceado. Queda muy lindo. Voy a aplicar del otro lado. Ya seguramente ya empezaron a notar la diferencia. También voy a aplicar un poco acá. ¿Sí? En esta parte del contorno. Ahí. Vamos con el otro lado. También pueden poner acá, que es otro tipo de contorno que también está bueno. Y ahí queda. ¿Bien? O sea, no quedó ni tan blanca y me voy haciendo los contornos para que quede un poco más de color mi cara. ¿Sí? Bueno, las bases en polvo son muy lindas, son re fáciles de poner. La verdad que es un lujo todos estos anillos, a mí me encantan. Es una marca que no conocía por nombre, pero bueno, lo bueno no necesita publicidad. Esa es la realidad también. Y eso lo aprendí muchísimo en esta industria. Entonces, la verdad que nada, que es un maquillaje súper completo y es muy lindo. Ahora lo que voy a hacer, una vez que ya me hice la parte del rostro, claramente esto vamos a finalizar con el labial, con lo que es el rubor, pero ahora voy a ir con los ojos, ¿sí? Que eso es algo que a veces uno no sabe cómo hacerlo, ¿bien? Es algo que uno no sabe cómo utilizarlo y no está mal, ¿bien? O sea, simplemente es que uno no sabe o no se asesora y bueno, nada, está bueno que por eso hicimos este espacio gratuito para que todos tengan la libertad de aprender y claramente conocer con qué maquillarse, ¿no? Que es como hablábamos así, que es muy importante. Así que yo lo que voy a usar ahora son tonos claros, ¿sí? Y en este caso voy a usar las sombras de Shanghai, que es la de la edición limitada. Bien. Miren lo que son estas sombras, porque son algo también súper innovador. Vienen imantadas. En realidad, viene esta cantidad. O sea, vienen en par, viene un rubor, bien, y una sombra, y un espejito. Bien. Y esto viene imantado. Pero lo mejor es que si vos tenés todos los colores, los podés apilar todos juntos y te quedan. Bueno, ahí abajo se puede. Bueno, no, no. En este caso, bueno, esperen que los voy a agarrar para que los puedan ver, porque bueno, subimos la cámara porque, ¿cómo es? Para que puedan ver la cara cuando yo maquillo. Esperen que vamos a agarrar. Bueno, acá ya se pueden ver
Yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles, hasta los pueden preparar así para verlos, para elegir a ver qué color usar. Bien. Entonces también está bueno porque vos podés tener todas juntas, imantadas así, bien, y ponerlas en tu escritorio donde vos utilices el baño para maquillarte. Entonces la verdad que está súper lindo porque es súper útil y las podés ir armando de esta forma. Bien, o sea, súper práctico. Encima también a la hora de guardarlo en el estuche, lo que sea, no te quedan todas esparcidas, las podés apilar así con el imán y quedan súper prácticas, ¿bien? Así que bueno, yo ahora con estas voy a maquillarme con estos tonos, que si pueden ver son tonos que hoy se utilizan muchísimo, son súper naturales, son súper cómodos para maquillar también, y les voy a mostrar un iluminador que también voy a utilizar para también terminar el maquillaje, que es muy lindo también. Vienen que, a ver si se ve ahí. Bueno, acá tengo la técnica que me está ayudando, una genia. Bueno, voy a empezar primero con el color más clarito. ¿Ven? Este que está acá. No sé si se llega a ver bien el color, si se llega a apreciar. Es como un color nude. ¿Bien? Bueno, primero voy a arrancar con ese. ¿Por qué? Porque siempre está bueno que a la hora de hacer un maquillaje en el ojo, si uno quiere combinar, yo en este caso voy a hacer como un degradé, ¿bien? Siempre está bueno empezar o poner la base más clara, ¿bien? ¿Para qué? Para que se pueda ir apreciando el degradé, ¿sí? Así que primero lo que voy a hacer es poner el color más clarito, ¿sí? Voy a agarrar con la brocha. Esta funciona muy bien con el dedo también, pero en mi caso voy a hacerlo con la brocha esta vez, ¿sí? Para que sea más claro. Voy a poner la brocha acá, así puedo, perdón, el espejito acá, si se puede ver. Bien, y lo que voy a hacer es pasar en el ojo. Bien. No hay mucha técnica acá, o sea, se puede hacer así muy básico. Fíjense de que hay hasta un límite, ¿no? Para maquillar el ojo. En este caso, hasta acá, antes de la finalización de la ceja. Bien. Y ahí, bueno, me puse la base simplemente en el párpado. Lo mismo de este lado. Bien. Y vamos aplicando la sombra más clara. Bien. Lo bueno es que cuando vos te pones algún tipo de base en el ojo, lo que hace es que también se dure mucho más. Y no solamente eso, sino que también al ser buena la calidad de las sombras y del maquillaje, tiene muy buen pigmento. Entonces ya desde con muy poquito, y la primera aplicación ya se nota. Ahora lo que voy a hacer es agarrar el otro color, ¿bien? Que es un poco más oscuro. Voy a utilizar también la misma brocha, ¿bien? Que es una brochita así. Voy a agarrar un poquito. De igual forma no es tan oscuro, o sea, va a quedar muy natural. Y lo que voy a hacer ahora es ubicar la brocha acá, ¿bien? ¿Sí? No sé si se llega a ver en esta parte. Y lo que voy a hacer es un movimiento circular. ¿Bien? Y ahí se va haciendo de a poco el difuminado. Circular, y pueden hacerlo para los costados para marcar todo lo que es bien el ojo. ¿Sí? Hay diferentes tipos de ojos. Bien. En mi caso tengo un ojo almendra, que es un poco más sencillo de pintar porque es más amplio. Pero hay ojos que son más chiquitos. Bien, que de igual forma no importa, es lo mismo, se puede utilizar con la misma técnica. Uno de a poco va a ir también conociendo, ¿no?, el límite de sus ojos, porque cuando uno se maquilla solo es mucho más práctico, porque uno de a poco se va conociendo. Y eso también está bueno porque es la mejor forma de aprender con uno mismo. Cuando sale bien con uno, después a la hora de hacer, si quieres maquillar a otro, te gusta, es más fácil. Así que no hay mejor práctica que hacerla con uno. Yo aprendí maquillándome, practicando conmigo, y la verdad que está bueno. Así que bueno, ahí creo que no se nota mucho, pero como dije, es muy natural. Igual también hay una pantalla de por medio, a veces no se va a ver bien todo, ¿sí?
Acá lo que estoy haciendo es volver a pasar, bien, por si les gusta un poco más oscuro, ustedes lo van a ir manejando dependiendo de lo que les guste, ¿sí? Pero bueno, mucho no se va a notar porque es natural y la idea es que no sea tan, tan así con tanto color, porque la idea es que quede natural. Y aparte, porque voy a utilizar en los labios un color muy oscuro, que después se los voy a mostrar, bien. Pero si quieren también, podemos jugar un poco más. En este caso voy a agarrar estas, bien, que también son las sombras, que en este caso es de Signature, bien. Bien, bueno, acá lo que voy a hacer es poner un poquito de brillito. Siempre está bueno utilizar sombras mate para hacer todo lo que es el ojo, pero después para terminar y para que quede un poco más iluminado, lo podemos hacer con una sombra más brillosa. En este caso voy a agarrar esta del medio y voy a poner en el centro para que un poco más de luminosidad, ¿sí? Esto es opcional, o sea, no es que ustedes lo pueden hacer porque yo lo digo, ¿sí? O sea, cada uno va a ir también ideando, porque también es muy creativo el maquillaje. Así que bueno. También algo que está bueno que utilizo un montón para que el ojo tenga un poco más de definición es, por ejemplo, también aplicar en la parte de abajo, bien, que está acá, bien. También suele aplicar mucho ahí, que queda muy lindo. Si tenés ojos claros, eso también como que lo hace ver un poco más profundo el ojo y el color queda muy lindo. Yo en mi caso no tengo ojos claros, pero también el mismo ojo, sea color miel o sea color marrón, también se ve muy lindo. Pero para los ojos claros queda muy bien. Bien, simplemente aplico un poquito acá abajo. Bien, no tan brusco, sino que quede sobre la parte de abajo del ojo. Bien, y ahí queda. Bueno, hasta ahí voy a hacer con los ojos, no voy a hacer mucho más. ¿Sí? Si no, queda como demasiado cargado. Ahora lo que voy a hacer es delinear, en este caso voy a usar un delineador en lápiz, bien. Los que tienen Shanghai, que tienen el líquido, que también son muy buenos, que se los voy a mostrar, que vienen tres colores, bien. Viene en color gris, viene en color café, o sea que el gris es más tirando a negro, y viene en color azul. Vieron que hoy se usan mucho los delineadores de color, y quedan muy lindos, e inclusive pueden buscar videos en YouTube, en un montón de lugares que siempre hay de todo para informarse con respecto a los maquillajes y pueden aprender a hacerse con los de colores que quedan muy lindos. ¿Ven? Vienen así, encima traen una punta muy linda para maquillar, bien, súper básica para la hora de hacer algún delineado, algún dibujo que hoy se usa mucho y queda muy lindo. A veces uno dice, no, yo ni loca me hago eso. Bueno, queda lindo. Si uno busca y lo va viendo en uno, van a ver que queda muy bien. Bueno, y así tienen diferentes colores, ¿sí? Yo en mi caso voy a usar el lápiz, porque al ser un maquillaje natural, si uno usa algo líquido, queda como demasiado, como muy vistoso. Que de igual forma pueden usar, hay gente que le encanta el delineador líquido, como este, que es muy bueno también, que es negro, es básico, bien, y queda muy lindo. Y hay gente que usa delineados muy finos y quedan lindos también al tener un maquillaje natural. Pero en mi caso voy a usar color lápiz, o sea, lápiz, y en este caso es un color café. De un lado, como pueden ver, viene una esponjita. Esto es súper práctico para difuminar si es que a uno le gusta hacerse el delineado arriba, en la parte de la sombra. Yo en mi caso voy a hacer interno el delineado, ¿sí? Voy a agarrar el espejito y voy a mostrar. Esto creo que la mayoría de las personas lo hacemos en casa, es lo más básico que hay, ¿bien? Pero, bueno, está bueno que lo podamos ver. Bien, yo lo que voy a hacer ahora es aplicarlo abajo del ojo. Bien, pueden hacerlo hasta el final, queda muy lindo, se le da una definición mucho mejor al ojo. Bien, y ahí vamos haciendo el delineado. Bien, me lloro un poquito el ojo porque me hace cosquillas. Pero va bien. Estos maquillajes, lo bueno es que te mojes, no se sale nada, queda perfecto todo el maquillaje, hermoso. Bueno, y ahí se puede ver, ¿ven? Queda bastante natural y queda bastante delicado, sin nada brusco, nada que vos decís, no, eso no me pinto ni loca. Porque a veces uno ve a otros maquillados y como que es muy llamativo y a uno no le gusta. Bueno,
Es opcional, no cada uno le gusta mostrarse o hacer lo que le suele autoestima, pero esto es un maquillaje neutro, me parece bueno para mostrarles. Acá, por ejemplo, me estoy mirando arriba, esto también es opcional, está bueno. Bien. Y ahí terminamos con el delineado. Perfecto. Bueno, una vez que finalizamos los ojos, bien, que ya está todo, lo que sí me gustaría mostrarles algo que yo también hago que me gusta, que está bueno, que esto es opcional, bien, es poder poner un poquito de iluminador, ¿sí? En lo que son el lagrimal, en lo que es el lagrimal, ¿sí? Vamos a agarrar un poquito con esta brocha y vamos a poner en la parte del lagrimal, así, de esta forma. Pueden utilizar un poco más para el medio. Y esto también lo que hace es iluminar el ojo. Y queda re lindo, queda re delicado y la verdad es que muestra un montón. También si quieren pueden poner acá arriba, ¿bien? Como para iluminar un poco esta parte. ¿Bien? Y ahí quedamos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar el rímel. Este rímel, les quiero contar algo porque para mí es uno de los mejores rímels que usé en toda mi vida. ¿Bien? ¿Por qué? Primero tiene vitamina E, por ende hace que las pestañas tuyas naturales tengan un crecimiento mucho más sano y no las pierdas. Yo les juro, desde que empecé a utilizar este rímel, no se me cayeron más las pestañas. Sí se me caía alguna que otra porque es natural, porque el pelo cambia, pero no tanto como antes. Yo antes usaba un rímel X, ¿sí? Y claramente me pasaba que tenía mucha pérdida de pestañas. Claramente, al tener plomo y todas las propiedades que tienen los maquillajes, como veníamos hablando, claramente, al no sumar en la piel y hacer algo externo que claramente te haga mal, claramente vos vas a ver más manchas, vas a ver más problemas en la piel, o capaz enfermedades que no sabes por qué te surgieron, bueno, simplemente es por ese uso. Entonces, esta debe ser de ingredientes botánicos, porque la Niña Artistry se maneja todo con ingredientes botánicos. Imagínense que cada color de cada sombra es extractos de frutas y de minerales que son muy, muy, muy suaves para la piel y por ende, como decía, suman a la piel a la hora de maquillarse. Y este tiene vitamina E, bien como les comentaba. Y lo que tiene este es que cuando vos lo aplicás, ¿sí? Te hace todo como una capa protectora en la pestaña, o sea, eso que van a ver, viste, que a veces uno se pinta y le queda el color de la máscara de pestañas, que a veces es líquida y después se seca. Bueno, esta es como de goma, o sea, vos te la ponés y cuando se seca como si fuera una goma Eva, algo así, no sé si es bien el material que estoy diciendo, pero queda como una gomita. Entonces después vos para sacártelo, si, hasta mismo si te pasás la toalleta de maquillante no sale. O sea, vos tranquilamente te podés bañar todo porque no se sale, y una forma que yo me la saco súper práctica es cuando estoy bañándome, hago que me dé un poco el vapor, hago así, y lo saco, o sea, súper básico. Y está buenísimo porque no te arranca la pestaña. Porque a veces la tinta, ¿qué haces? Se queda impregnada la pestaña, vos al querer retirarlo, te terminás sacando más pestaña que el líquido. Y en este caso, hacer una goma le hace todo como una capa protectora y cuando lo sacás, sale súper suave. O sea, tiene una inteligencia impresionante. Así que bueno, ahora voy a pasarme el rímel para que puedan ver cómo queda. ¿Sí? Ahí voy a ir haciendo. Esto ustedes pueden aplicarlo como lo usen, o sea, yo en este caso lo que hago es ponerlo desde abajo e ir haciendo movimientos de un lado al otro para que la pestaña no quede junta, ¿bien? Que quede todas las pestañas bien separadas y se puedan lucir mejor con más volumen. Esta, por ejemplo, es de definición y longitud, ¿bien? No es de volumen, ¿sí? Pero de igual forma deja bastante volumen, ¿ven? ¿Se ve la diferencia entre una y la otra? Algo que tiene un secreto está también, es que si ustedes siguen pasando la máscara de pestañas, la pestaña queda más alargada todavía. Así que eso está bueno porque ustedes pueden jugar con las formas que ustedes quieran. Yo en mi caso, me gusta que quede natural, no me gusta que quede muy grande la pestaña. Bien, así que así está bueno. Vamos a ir con el otro lado. Bien. Ahí vamos a ir aplicando con los movimientos de un lado al otro. Bien. Ahí está. Siempre está bueno que cuando uno pase lo que es
el rímel, siempre se acuerda de pasar en la parte cerca del lagrimal, esta parte, porque eso hace que se defina muy bien el ojo. Si justo se tocan, no pasa nada, eso se puede después mover, porque esto al secarse, y si toca un poquito de agua, no pasa nada, no se sale. ¿Bien? Ahora también, algo que es opcional, ¿sí? Se pueden pasar debajo, ¿sí? En las pestañas de abajo. Yo antes no era de usar, pero la verdad es que queda muy lindo. El ojo queda muy, muy definido, así que pueden pasar también en las pestañas de abajo. Bien, esto también. Un poquito nomás, bien que quede bien definido, si no queda como el ojo muy abierto. Entonces ya así con un poquito, como para que marque la diferencia. Ahí va. ¿Sí? Bueno, hasta ahí finalizamos los ojos. Miren que fue súper básico. Con dos sombras, capaz una extra si quieren, un poco más de brillito, de iluminador. Y queda un maquillaje súper natural, y un poco de delineado, y un poco de rímel, y estamos. Ya con esto puedes ir a comprar, puedes irte a un cumpleaños, puedes irte a trabajar, puedes estar en tu casa si te gusta. Yo en mi caso me levanto, me maquillo, y siempre ando maquillada, y capaz, simplemente estoy en casa, pero está bueno porque uno le sube la autoestima, y está lindo que uno tenga también ese cuidado en uno, ¿no? De maquillarse, de poder ponerse algo lindo que a uno le guste. Así que, maquillarse siempre está bueno. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer es utilizar un rubor. Miren, acá van a ver el color. Es un color mate, es oscuro, a mí me gusta así. Si no, hay algunos que son brillosos, que traen también como unas perlas, que lo que hace es también tener iluminador. Entonces pueden hacer dos en uno en el rubor. En mi caso me gusta el mate y me gusta poner el iluminador aparte, pero eso es opcional, ¿sí? Vamos a agarrar una brocha, ¿sí? Siempre está bueno eliminar el exceso en la parte del rubor porque si no queda muy cargado. Y yo simplemente lo que hago es aplicar en la parte del pómulo, creo que se dice así. Bien. Y ahí pasamos. Un poco, si les gusta que quede bien marcado, pueden hacerlo más. Pero la verdad que sí, con esta parte nomás estamos bien. Yo a veces pongo un poco en la pera, un poco acá, o sea, así como unos toquecitos, como para que quede más marcado, pero ahí estamos bien. ¿Sí? Bueno, y ahora, algo que también, esto es opcional, pero a mí me gusta también hacerlo, es utilizar el iluminador para marcar lo que es la nariz. Vieron que a veces, a algunos no les gusta tener la nariz muy ancha, bueno, iluminar queda muy lindo porque te la hace mucho más, ¿cómo decirlo?, más delgada y le da más como que esté un poco más, ¿cómo decirlo?, más fina, ¿bien? Entonces lo que voy a hacer es agarrar un poco de iluminador y poner en esta parte, ¿sí? Voy a poner desde la punta hacia arriba, ¿bien? Y ahí van a ver la diferencia en cómo se marca, ¿ven? O sea, la diferencia entre cuando no la tenía, cuando sí, se hace súper nota, o sea, queda re lindo. Y también pueden poner en la parte del cachete para que también tenga un efecto más. Ahí está. Un poco más definido. ¿Sí? Y ahí estamos. Bien. Bueno, para finalizar ahora, lo que voy a hacer, perdonen, me agarro un poco de tos. Lo que voy a hacer ahora es utilizar los labiales nuevos de Artistry Shanghai. La edición ilimitada que estábamos hablando. Estos labiales es lo mejor que les va a pasar. O sea, literalmente. Primero que el packaging también es muy lindo, también trae ese famoso espejito que trae todos los labiales, logos y los correctores, que también los correctores, los correctores también traen sus espejitos, ¿bien? También lo trae, o sea, es hermoso, en este caso está tan nuevo que no le pudimos sacar el cosito, o sea, no lo queremos dejar así, ni usarlo. Pero bueno. Y miren otro secreto que también tienen, que esto es para mí algo que no vi en ningún maquillaje, en todos los maquillajes que conozco, que tiene luz. ¿Bien? Y tiene una luz LED, pero impresionante. O sea, fue como que evolucionó. De la que tenía acá, acá fue como, fue creciendo. O sea, en la próxima, un aro y un aro. No, pero está buenísimo. ¿Sí? Así que bueno, estos los que tienen es que son mate.
vieron que se rehúsa los líquidos que vos te pones y después se seca y queda mate, tiene un acabado re lindo. Bueno, en este caso vienen cuatro colores. Este, por ejemplo, es el Rose Red. Después viene este color, que este se llama Berry Red, que es mucho más oscurito. Bien, tienen estos dos tonos. Y después, que son tonos bordeaux, estos son tonos rojos. Bien, tenemos este que es el Spice Red y el Cherry Red. Bien, este es mucho más clarito y este es un poco más oscuro. Yo en mi caso voy a utilizar el color este, que es el Rose Red, que es un bordeaux, pero vamos tirando a rojo, o sea, como que tiene ese intermedio. Bien, en mi caso que me hizo un maquillaje bastante claro del ojo, como para resaltar la boca, sea rojo o sea bordeaux, queda bien igual, pero este, bueno, me gusta un poco más. Así que les voy a hacer ahora pintado. Si ustedes tienen labios carnosos, ¿vieron esos labios grandes? Bueno, pueden pintarlo desde adentro hacia afuera. Pero los que tienen labios chiquitos, que son un poco más finos, siempre está bueno empezar desde la parte del contorno del labio, esta parte, ¿sí? En mi caso yo tengo un intermedio, así que hago como variado, entre hacer el contorno primero y después de adentro hacia afuera, que es hacer más así, ¿bien? En mi caso en la parte de abajo sí lo hago, porque tengo más labio, ¿bien? Bueno, ahí me estoy pintando. Bien. No quiero hablar mucho porque si no voy a pintarme para cualquier lado. Creo que ahí se puede empezar a ver ya el color. Es impresionante el color que tiene. Ahora, como les contaba, si tienen labios más finitos, siempre primero definimos la parte del contorno del labio. Bien, porque eso va a hacer que quede mucho mejor definido a la hora de pintarnos. Si no, cuando uno tiene el labio muy, muy chiquito, si uno lo pinta como pinté al de abajo, puedes hacer muchas cosas que no van a quedar bien. Bien, pero bueno, estos son tips, son cositas que uno va aprendiendo. O sea, no es mucha ciencia el maquillaje, es bastante sencillo. Bien. Bueno, ahí estamos terminando, estoy haciendo bien la definición de los contornos. Bien. Vieron que el mate lo que tiene es que está buenísimo como queda, pero a veces se ve las imperfecciones de que si quedó medio raro el contorno al labio. Pero bueno, eso. Estamos en casa, como mucho nos vemos por Zoom. Bien, pero queda muy lindo. Lo bueno de esto es que apenas lo aplicás, ya se vuelve mate, o sea, es una locura, queda muy lindo. Bueno, ahí creo que fue quedando. Vamos a ir arreglando los detalles. Bien. Ahí quedó. Joya. Bueno, y así quedaría el maquillaje. Bien. Si uno saca todo lo que hablé en el medio, se hace en 2 minutos. Bien, es rápido. Pero bueno, la verdad que estos maquillajes, vuelvo a insistir, son muy buenos. Fuera de que hoy en día era enseñarles un poco de automaquillaje, el cuidado de la piel, la importancia de eso. Muy importante, chicos, usen protector, bien, esto es algo fundamental. La dermatóloga, yo cuando iba a verme el rostro, porque a veces yo era una persona que tenía muchos granitos, mucha grasitud, mucho punto negro, y muchas manchitas, entonces me dice, bueno, primero, limpiezas, eso es lo principal. Y segundo, utilizar protector solar, es muy, muy importante, chicos, en serio. Yo diría que pregunten por este, porque bueno, es vegano, es cruelty free, todas esas cosas que son muy sanas para la piel, y además que tiene alta protección,
Y es una línea que se llama GIH, es una línea muy buena para todo lo que es hidratación y protección y todo y demás. Así que consulten también con la persona que los conectó de cómo adquirir el protector solar, que es muy bueno. Y después todo lo de los maquillajes, perfumes por acá también, voy a mostrar antes de ir finalizando la clínica. También hay perfumitos súper económicos, que la verdad tienen un aroma muy buena. Encima son, no me sale la pronunciación, pero es AU de perfume, se dice algo así. Lo que tiene es que tiene larga duración, o sea, vos lo utilizás y puede literalmente todo el día aguantarte las fragancias. Así que la verdad que nada, está muy bueno. Hay tres tipos de fragancia de mujer, hay tres tipos de fragancia de hombre que son muy buenas. Y bueno, nada, chicas, chicos, que estén conectados. Bien. Nada, como les estaba comentando, utilicen a la persona que los conectó acá, que los invitó a la clínica. Ellos tienen toda la información sobre todos estos maquillajes, todos los perfumes, todo lo que hay para utilizar. Bien, pregúntenles cómo adquirir todos estos maquillajes, qué andan los precios, cómo es, porque literalmente de corazón, se los digo, utilícenlos porque son productos muy buenos y son muy sanos para la piel y sumar. Yo creo que el maquillaje tiene que sumar y no restar. Y bueno, nada, aprovechar porque encima está la edición limitada de Shanghai, que no creo que dure muchos meses, creo que más de dos no creo que duren, y la verdad que son productos que tienen que aprovecharlos. Así que bueno, si quieren, porque dije, estaba pensando mientras hablaba, mostré solo las de mujer, egoísta, ¿no? Bien. Estos son los de hombre. Bien, vienen así, uno se llama Powerful, Electric y Mensual. Son tres fragancias súper mega ricas. Imagínense que el Electric es muy parecido a un perfume muy conocido, que es un perfume muy neutral que le gusta a todos. Bien, no lo voy a nombrar porque no me pagan por así esa marca. así que bueno, ¿por qué muestro mucho los de hombre y por qué y bueno, demás? Sino porque, más que nada, es porque está el Día del Padre, bien, que creo yo que es un buen regalo, un perfume, siempre queda muy bien, y encima que es una fragancia, en realidad las tres son fragancias muy buenas, bien. Así que bueno, antes de finalizar, antes que se desconecten, antes de que finalicemos con toda esta clínica, que la verdad que es algo que me gusta hacer un montón, compartir mi conocimiento, mostrarles una línea que recomiendo mucho, que es muy buena. Antes de finalizar todo esto, también avisarles que seguramente pronto, el próximo mes o entre otros meses, también vamos a hacer otras clínicas, así que también pueden pedir que nos avisen la próxima que hagamos algo, porque la próxima vamos a mostrar Skin Nutrition, seguramente. Vamos a mostrar cosas nuevas que van a ir entrando, que vienen un montón en toda la línea de Artistry. Así que bueno, antes de finalizar, me gustaría compartirles un video, bien para ir cerrando este taller, esta clínica. Un video sobre la línea de Skin Nutrition. Bien, que puedan ver las cremas que hay, todo lo que hay para aprovechar. Así que me encantaría dejarlos con ese videito y así ya pueden pispear un poco de lo que se viene. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima. La marca Artistry presenta la última innovación en cuidado de la piel, fusionando más de 60 años de investigación en ciencia para el cuidado de la piel, con más de 85 años de conocimiento en fitonutrientes de origen vegetal. Complementa los requerimientos clave de la piel para embellecerla y transformarla. Experimenta la fuerza de los fitonutrientes. Artistry promete una piel bien cuidada, uniendo ciencia con naturaleza. Realza tu apariencia y conquista tu día. Artistry. ¿Vieron ese video? Fue impactante, fueron unos minutitos y fue impresionante. No, tienen que utilizarlo porque es una fiesta, todo esto es impresionante. Así que bueno, ahora sí me despido 100% y nos estamos viendo pronto y ya vayan a preguntarle a la persona que los conectó cómo adquiero estos maquillajes, cómo hago para conocer más y por favor avísenme la próxima clínica que voy a estar ahí viendo qué cosas nuevas se vienen. Así que bueno, les mando un saludo gigante.
Y bueno, los veo la próxima.